Yo creo que a todo aquel que haga atención paliativa, sea en su parte más crónica o sea en su parte más oncológica, bueno, debería estar formado en este campo. Bueno, y no hay mucha formación disponible de este tipo. Y yo creo que es básica. A mí me hubiera gustado pues haberla tenido hace muchos años, la verdad. Me hubiera ahorrado a veces problemas que he tenido que ir solucionando sola y que ya me hubieran venido, pues por lo menos ya dados, ¿no? Y ya alguien me los hubiera enseñado y no hubiera tenido yo que aprender sin saber a veces si lo estás haciendo bien o no. Pero la experiencia luego te va diciendo que a lo mejor sí, ¿no? Pero muchas cosas que tú dices en el programa, pues yo las sé, pero por eso, porque las he ido yo, pero aprendiendo en un terreno como de incertidumbre o de inseguridad. Pero que eso sí se puede evitar realmente, ¿no? No es la manera. O sea, la manera de aprender, si tienes que aprender, es aprender de alguien que ya lo hace bien, ¿no? Y no solo eso, sino que he aprendido mucho. O sea, ahora mismo yo, ¿no? En este momento. Pues es un curso que tiene mucho trabajo hecho, es un curso muy, como digo, único, y después tiene una respuesta de feedback muy grande. Bueno, y bien, la experiencia ha sido fantástica, la verdad es que sí.